Ahí está, chicos. Ahí está, sacando sin cabeza, quedó. Ahí está. Con la gente de la policía.
Estuvo muy trabado, se pegó bastante y bueno, por suerte nos quedamos con los 3 puntos en nuestra casa. Por ahí se puso duro, bastante peleado ya al final del partido, ¿no? Sí, sí, bastante trabado, como usted dice, y lo supimos sacar adelante el partido y con mucha garra, mucha actitud y bueno. ¿A quién dedicamos el gol? A mi familia, a la gente que nos viene a ver, a mis amigos del barrio que la vez pasada me dijeron que no manden saludos, así que para ellos también. Gracias, Luca. No, de nada. Dani, se ganó un partido importante, duro, ¿no? Sí, sí, un partido durísimo. Sabemos que siempre San Agustín es un equipo duro, más equipo del profe Castro, son equipos difíciles, así que pudimos ganar y estamos muy contentos por eso. Plantearon bien el partido, fueron contundentes cuando tuvieron oportunidades. Sí, 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 la verdad que sí. Las oportunidades que creamos en el primer tiempo las pudimos convertir y después yo creo que manejamos el partido. Si bien ellos tuvieron 2 penales que el enorme Pedro la atajó, pero yo creo que no estábamos pasando sobresalto y manejamos bien el partido. Gracias, bien. Neta, gracias a vos. Profe, no salieron las cosas, ¿no? Pero vos fijate el tema de que jugando con 9 jugadores lo hemos dominado. No hemos tenido la contundencia para llegar a hacer los goles. Hemos tenido 2 penales. Si vos te pones a pensar, los penales son goles o no. Casi siempre ese penal es gol, es cambio por gol. No hemos sabido definirlo ahí. Pues si no hubiera sido otra cosa, vos fijate que al último con 9 jugadores los teníamos ahí. Y vayamos a la contundencia, o sea, de embocarla. Y casualmente fue por errores, casualmente yo le marqué que lo...
que ellos tienen jugadores rápidos, que no se dejen ganar la espalda, y casualmente al 9 le decía, márquelo de cerca y otro está cerca para ayudarlo, porque es un muy buen jugador el chico, es el 9. Pero vos has visto los goles como venimos, fueron errores nuestros, nos ganaron la espalda ahí y no marcaron también la pelota parada esa. Y vos fijate que tienen buenos jugadores, pero no jugaban a nada, porque yo tengo dos jugadores de más ahí, me pongo a jugar al fútbol. No pidiendo la hora como estamos, pero está, te digo, esto recién comienza, tengo muchos jugadores nuevos, sí, te digo, lo sentimos, no la derrota, sino lo sentimos los dos jugadores muy importantes que tenemos, que no van a estar en el próximo partido, que es un partido durísimo. Pero bueno, este fútbol lo vamos a seguir, que de los errores también se aprende, pero yo me voy orgulloso, te digo, del segundo tiempo que hicieron los jugadores, porque pusieron mucha valentía, trataron de jugar y de tratar de llegar al arco de ellos. Vos fijate que ellos terminaron pidiendo la hora, y bueno, pero digo, tuvimos dos penales y no la metimos, porque si vos vas contabilizada dos penales, sí, ellos no tuvieron ningún gol más y estábamos ahí. Y otra que te cambia la estima del jugador, claro, vos haces un gol y sabés que agranda el equipo, erra un gol y es como te han hecho otro gol en contra, un penal. Pero yo te digo, lo que hicieron el segundo tiempo, me voy, no te digo que voy contento, pero sí me voy orgulloso de ello por la valentía, la garra que pusieron el segundo tiempo. En ningún momento bajaron los brazos. Yo pensaba que ellos iban a comenzar a tocar la pelota, a jugar, ¿viste? Y jugaban al pelotazo. Lo que tienen jugadores rápidos, eso sí. Pero te digo, tenemos que trabajar, es un equipo nuevo. La mayoría, hay dos, tres nomás que jugaban el año pasado y hay que trabajar. Este es un proceso, pero te digo, me da las ganas, la esperanza de que lleguemos a jugar bien cuando se vaya cumpliendo los procesos de trabajo. Gracias, profe. No, de nada, gracias. Un saludo para todos ahí.